¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la tercera emisión en este día, martes 19 de diciembre. Ya se respira Navidad, ya respiramos el pavo, también el arroz navideño. Me encanta el arroz navideño, ese arroz con choclito, esos fideitos, todo bien. Lo único que no me gusta, y me disculparán mis amigos, es el relleno. Yo respeto a quien le guste, pero no sé a quién se le habrá ocurrido hacer el relleno, ¿no? No sé, no me gusta el hecho de que el pavo esté dulce. No, son cosas que no las puedo tolerar. Casi me gusta siempre la comida salada, ¿no? O sea, pero con dulce como que no mucho, pero respeto a quien le guste. Bueno, ya vamos a pasar de este tema a otro. No nos vamos a creer Masterchef. Vamos en este momento a pasar con la información. Vamos con los titulares. Defensa de Wilman Terán activó en la Corte Nacional de Justicia solicitud de habeas corpus. A los tiempos escuchábamos el habeas corpus. Caso Metástasis, pues Javier Jordán fue cómplice de Leandro Dorero según los chats. Estudio Marvel despide a Jonathan Myers tras conocer el veredicto de culpabilidad por acoso y agresión. Bueno, ahora sí nos vamos con el desarrollo y la información, y es que Defensa de Wilman Terán activó en la Corte Nacional de Justicia solicitud de habeas corpus. Veamos. Jorge As, defensa técnica del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, interpuso oficialmente pasado el mediodía 18 de diciembre en la Corte Nacional de Justicia una solicitud de habeas corpus para lograr que su cliente pueda defenderse en libertad del presunto cargo de delincuencia organizada por sorteo. La CNJ, la Corte Nacional de Justicia, deberá designar en las próximas horas un tribunal para conocer el recurso. En la formulación de cargos se cometieron una serie de arbitrariedades. Además, se presentaron ante el juzgador elementos nada claros ni precisos, dijo su abogado defensor. Sin mencionar nombres, también afirmó que en el proceso se vinculan a muchas otras personas que no se les ha visto dentro del proceso, alertó. Más temprano, Wilman Terán envió un oficio a la Secretaría General de la Judicatura en el que informa que, como presidente del organismo, hará uso de 16 días de sus vacaciones y pidió que esto sea dado a conocer en la siguiente sesión del Pleno del Consejo Judicial. Y se comunique al doctor Álvaro Román para que ejerza la suplencia del cargo. Bueno, así están las cosas, damas y caballeros. Habeas corpus se solicita y ahora habría que ver qué pasa, ¿no? Si se le va a aceptar este habeas corpus al señor Wilman Terán. Ahora, nos vamos con otra noticia, y es que el señor Daniel Noboa promete a las Fuerzas Armadas que no pactará con ningún delincuente. Veamos. Ayer se realizó la ceremonia oficial de relevo de mando del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de comandantes generales, en la que intervino el presidente Daniel Noboa. En su breve discurso, Noboa dio luces sobre su plan de seguridad, del que aseguró nuevamente que ya está en marcha en Ecuador. Dijo que la principal cooperación será entre militares y policías, con miras a enfrentar a las bandas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, sobre las bandas que operan en el país, y luego de que una de ellas pidió un supuesto acuerdo de paz con el gobierno. Noboa señaló y dejó en claro que no va a ceder ante amenazas ni a pactar con delincuentes. Bueno, así fue entonces la apreciación del señor presidente de la República. Seguimos hablando del caso Metástasis, pues Javier Jordán fue cómplice de Leandro Norero según los chats. Veamos. Una relación que se tejió entre cumplidos y planes para delinquir, los chats de Leandro Norero, desvelados por la Fiscalía en el caso Metástasis, muestran su amistad de bajo perfil con Javier Jordán, empresario prófugo por la corrupción en los hospitales. La camaradería entre ambos es evidente. De grande quiero ser como tú, le dijo Norero a Jordán mientras hablaban sobre lo escandalosa que es la prensa respecto a las presunciones de corrupción en el servicio de aduana, abordadas en el caso Danubio por agosto del 2022. Sin embargo, su relación no se resumía al compadrazgo, sino a una sociedad para el crimen, expresó
repasa tres del sinnúmero de temas que Norero hablaba con Jordán durante su estadía en la cárcel de La Tacunga, entre ellos planes para atentar contra la vida de periodistas y la liberación de presos. Precisamente los periodistas, en especial aquellos como Fernando Villavicencio, acaparaban las conversaciones entre Norero y Jordán. Los intercambios no solo eran para quejarse de las difamaciones, sino para encontrar soluciones definitivas y ejemplificadoras. Posteriormente, en diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura destituyó a Molina como juez de garantías penales por infracción gravísima de error inexcusable ante la excarcelación de Jorge Glass y Daniel Salcedo. Actualmente, el ex juez Vanny Molina tiene dos sentencias en su contra, la otra es por prevaricato. La defensa de Danilo Carrera, por otra parte, pues no acude a la audiencia de apelación. Veamos. La defensa de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, no se presentó a la audiencia de sustentación del recurso de apelación al arresto domiciliario. La defensa argumentó que, pese a la serie de pedidos realizados en legítimo derecho, no se ha permitido contar con la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. Anotó que el pasado viernes solicitaron diferir la audiencia, una petición que se les negó ese mismo día. A Carrera se le impuso el arresto domiciliario en un caso que investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas. Nos vamos en este momento a un corte comercial y luego seguimos con más noticias. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños. Ubicados en las calles Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile, y Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Bueno, ¿estamos seguros que queremos hacer farándula? Sí, 100%. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, pero necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien más en el programa. Ya sé, a Marian. No, pues Marian, ¿sabes qué? Necesitamos un hombre, un hombre. Un hombre. ¡Lacito! Ay, hombre, dije, hombre. Perdón. El Cuy. Otra vez. ¿Sabes qué? Olvídate. ¿Sabes qué? Tengo un amigo, no sé si conoces a Poncho Quintero. ¡El señor M! Ese, mira, lo voy a llamar ahorita. A ver, llame. Espérate. Aló, oye Poncho, ¿cómo estás hermano? Héctor Cáceres, estaba en el PES. Hermano, ¿puedes venir acá a TV Digital? ¿Me llamabas? ¡Esa rapidez, Poncho! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y? No sé, o sea, me dice que si quiero hacer farándula, me llaman de Televisión Digital y a mí no me gusta este tema de estar dando criterios, de llevarle la contraria, de atacar a los famosos y de por fin hablar las cosas como son. A mí esa vaina no me gusta. Bueno, ¿aceptas o no aceptas? Ojo, de lunes, miércoles y viernes yo no voy a estar en este canal. ¿Aceptas o no? Acepto. Señores, esto es farándula y faranduleros.
Con la caja de Pandora. Ah, espérate un momentito, la caja de Pandora ya murió. Faranduleros con el señor M. Bueno. Aquí no te conoce nadie. Bueno, si es Milena, y Milena también nos va a acompañar. ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Ok, ya saben, faranduleros. Con el señor M. Con este. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Atención, importantes recomendaciones para todos ustedes. El municipio de Guayaquil y EMAPAC llevan adelante el plan Choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias durante el invierno y el fenómeno El Niño. La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogo digitales, video perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 0995-13-3137 y te haremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Ya lo sabes, con mucha amabilidad. Somos la cadena de farmacias y botiquines más económica del mercado. Tu farmacia. Te entregamos nombre para funcionar registrado, rótulos, acondicionamiento y montaje, cámaras de seguridad, medicamentos certificados, publicidad constante en televisión, radio, FM y redes sociales, premios ARSA, municipio y bomberos. Asistencia gerencial las 24 horas en nuestras oficinas. Sistema eficiente de facturación. Inauguramos tu franquicia con influencers. Llámanos ahora mismo al 0978-688827. Tu farmacia más rápido, más barato. Hasta aquí estas importantes recomendaciones. Atención, abogada fue asesinada dentro de su oficina particular en Santo Domingo. Veamos. Con varios impactos de bala, fue asesinada la abogada Miriam Pacheco en su oficina ubicada en un edificio en Santo Domingo. La tarde de este lunes 18, la muerte violenta ocurrió en las calles Abraham Calazacón y Mexicali, a pocas cuadras de la unidad judicial, alrededor de las 17 horas, de acuerdo con los registros de videos de vigilancia del edificio y sectores aledaños. Testigos presenciales revelaron que un sujeto de tez trigueña y con textura delgada ingresó a la oficina 104 del primer piso del edificio. Pacheco fue sorprendida en su despacho por el individuo, quien no le dio tiempo a defenderse del ataque armado a quemarropa. Gary Vergara, encargado del comando policial subzona 21, refirió que agentes de criminalística levantaron 8 indicios balísticos y 2 proyectiles no percutidos calibre 9 milímetros. Un testigo detalló que el presunto asesino sería un joven de más de 20 años, quien a su huida habría bajado corriendo del edificio. Intenté detener al sujeto, pero me amenazó con un arma de fuego y luego se embarcó en un automóvil color plomo, dijo. Por las heridas de bala, la profesional falleció dentro de su oficina. Paramédicos de varias unidades de salud arribaron al sitio. Sin embargo, allí solo comprobaron que Pacheco había fallecido. Según abogados, Pacheco ejercía la profesión desde hace unos 9 años. La jurista tuvo a su cargo la defensa de las víctimas del caso de volcamiento de un bus rural de pasajeros de la operadora Santo Domingo. El percance vial ocurrió en la vía Valle Hermoso Cristóbal Colón y dejó como resultado 6 muertos y 15 heridos en marzo del 2020, entre otros atentados en la provincia Sáchila. En mayo del 2022, pues se registró un ataque contra Víctor Alcíbar Bejarano. Y bueno, así fue el asesinato de Figurita, el hombre acribillado en la A y la octavo. En la octava, veamos. Un hombre de aproximadamente 30 años fue acribillado. El hecho se registró en la A y la octava, al suroeste de Guayaquil.
aproximadamente al mediodía de ayer. La víctima, a quien llamaban Figurita, fue interceptado por una moto donde se bajó un hombre y le dispararon unas 5 veces. Según los moradores, la víctima vivía a unas cuadras del lugar. El cuerpo quedó tendido en la acera ante la mirada asustada y sorpresiva de peatones de la transitada por dicha calle. En tanto que los policías que acudieron al sitio evitaron pronunciarse respecto al hecho. Asesinaron a Figurita. Atención, matan a 2 mujeres que descansaban en vivienda de Barrio del Sur de Esmeraldas. Veamos. Habitantes de un sector del barrio San Jorge Alto, en el sur de la ciudad de Esmeraldas, se despertaron sorpresivamente por el ataque armado a una familia que descansaba dentro de una vivienda la madrugada de este martes 19. El incidente fue reportado cerca de las 3 horas de hoy. Las mujeres fallecidas son Ruth Bernal Girón, de 19 años, Zoila Girón García, 37, y un hombre herido por paso de proyectil, confirmó la policía subzona 8 Esmeraldas. Las víctimas se encontraban dentro de la casa cuando desconocidos disparaban varias veces. Servidores policiales del GOE, al ingresar a la casa, observaron a 3 personas, una de sexo masculino y 2 de sexo femenino, tendidas en el piso. Los uniformados ayudaron con el traslado del herido, que tenía signos vitales, hasta un sanatorio cercano. Ambulancias del Ministerio de Salud Pública no llegaron al sitio para atender a los heridos. Además, dictan prisión preventiva a implicados en secuestro y asesinato de 3 personas en Riobamba. Veamos. Miguel R., Carlos A., Ángel C. y Carlos C. se encuentran con prisión preventiva como presuntos autores del asesinato de 3 hombres. Según el parte policial, la detención se realizó el 13 de julio en la vía Riobamba-Guaranda. Un día antes de la aprehensión, los ahora detenidos se habían llevado a 3 hombres por la fuerza en un taxi. El vehículo fue conducido por Carlos C. hasta la comunidad Tililac Chaupi, en el sector de Gallo Rumi. Luego, los captores mantuvieron secuestrados a Jordi C., Carlos M. y Fausto B. Sin embargo, agentes de la policía y personal de la fiscalía realizaron un operativo en diversos sectores de Riobamba y hallaron los cuerpos de los secuestrados en un inmueble en el norte de la ciudad. Las víctimas tenían entre 25 y 35 años y fueron encontrados con impactos de balas. Luego, los agresores fueron detenidos en delito flagrante y puestos a órdenes de la fiscalía. El fiscal del caso, en la audiencia, presentó como elementos de convicción el acta de levantamiento de los cuerpos, los informes de las autopsias médico-legales, informe de reconocimiento del lugar del delito y levantamiento de indicios, informe investigativo, entre otros. El juez de garantías penales acogió las pruebas presentadas y dictó prisión preventiva para Miguel R., Carlos A., Ángel C. y Carlos C. Carlos L. es el 5º involucrado en el delito y se encuentra en proceso penal. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños. Ubicados en las calles Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile, y Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Prometemos no quitarte más de un minuto. Solo queremos hacerte 3 sencillas preguntas. La número 1 siempre es la más difícil, pero la tenemos que hacer. Si hoy te sucediera un accidente o una enfermedad grave,
¿estarías económicamente preparado para afrontarlo? La número 2, si hoy partieras de este mundo, ¿tu familia está preparada económicamente para continuar sin tu apoyo económico? Y la última, si hoy tuviera un accidente de tránsito, ¿tendrías el dinero para afrontar este percance? Si tus respuestas son negativas, visita ahora mismo nuestra página web www.previseguros.es y encontrarás el seguro que estás buscando. Compara y elige la mejor opción, ahorrando tiempo y dinero. ¿Qué esperas para descubrir lo rápido y cómodo que es adquirir un seguro? Previseguros, tu aliado de confianza. Bienvenidos a Qué Fuerte, un espacio de farándula viva, lo último del entretenimiento digital. Aquí en este programa, con notas al rojo vivo y contenido exclusivo para que estén enterados y actualizados sobre los personajes más polémicos de la farándula nacional e internacional. Te garantizamos risas, emoción y sobre todo, mucho chisme con tu dosis diaria de farándula divertida y sana. Qué Fuerte, donde el entretenimiento no tiene límites. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital. Porque la farándula empieza aquí en Qué Fuerte. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Y ahora pasamos al cine y el espectáculo, y es que Estudio Marvel despide a Jonathan Majors tras conocer el veredicto de culpabilidad por acoso y agresión. Veamos. El Estudio Marvel, a cargo de producir las películas de queridos y populares superhéroes como Black Panther, Iron Man y Thor, acaba de separar de sus filas a Jonathan Majors, el actor que había sido elegido para el papel de Kang, el antagonista central de la saga multiverso del universo cinematográfico de Marvel. Este lunes 18 de diciembre, Majors fue declarado culpable de 2 delitos menores de acoso y agresión a Grace Havari, su exnovia. Según un reporte de Variety, la decisión de Marvel es el precedente profesional de más alto perfil hasta la fecha. Majors saltó a este multiverso en el final de la primera temporada de Loki, Disney. Así se le abrió la puerta para que el intérprete de 34 años se convierta en una figura fundamental en el futuro del UCM. El actor había sido arrestado el 25 de marzo por los cargos de acoso y agresión, luego de que Havari lo acusara de atacarla violentamente en el asiento de atrás de un vehículo. El asalto supuestamente ocurrió cuando ella leyó en el teléfono de Majors un mensaje que había recibido de otra mujer. A decir de la mujer, el ataque le causó una lesión insoportable en su dedo medio derecho, y cuando salió del auto, Majors la golpeó en la parte posterior de la cabeza y luego intentó obligarla a regresar al auto, causándole un corte detrás de la oreja derecha. Jonathan Majors negó haber agredido a Havari en el juicio por el caso, que duró casi 2 semanas. Su equipo de defensa más bien alegó que ella fue la agresora cuando le quitó el teléfono. No obstante, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan mostró una serie de mensajes de texto inquietantes entre Majors y Havari como prueba, incluyendo uno en el que el actor aparentemente intentaba convencer a Havari de que no fuera al hospital por su herida en la cabeza. Bueno, qué triste, ¿no? Que un actor que ha tenido una gran oportunidad de realizar varios papeles dentro del cine y del universo de Marvel, ahora está involucrado en este caso, que la verdad es que ha sacudido al mundo, porque Marvel ya tenía algunos contratos, ¿no?, en busca de una producción junto a él. Sabemos que ha salido en las 2 temporadas de la serie de Loki, también en la última película de Ant-Man, donde salió interpretando al villano Kang. Bueno, hasta ahora solo sabemos que con esto ya él queda fuera de todas esas producciones, ya se acabó para él
digamos, su estadía en Marvel, creando películas de ese tipo, ¿no? Y siendo el villano, para ahora, pues, tener problemas con la justicia. Hasta ahora no se sabe, ¿no?, cuáles son los cargos que va a enfrentar este personaje, pero sabemos que está difícil la situación y complicada para él por su agresión física en contra de una dama. Bueno, mis amigos, pasamos a otro tema y es que quiero darles ahora una importante recomendación a todos ustedes. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo, una serie de podcasts que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil. ¿Quieres realizar un streaming en vivo, un programa de televisión, una sesión de fotos o cualquier tipo de grabación profesional? El canal TV Digital te alquila un estudio totalmente equipado con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, teleprompter y mobiliario, además del personal altamente capacitado que te dará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 0995-13-3137. Canal TV Digital, tu nueva imagen. Hasta aquí estas importantes recomendaciones. Muchas gracias a todos mis amigos por habernos observado a través de TV Digital. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Estamos allí para todos ustedes brindándoles la mejor información. Será hasta pronto. Pasen bien.